Y para conocer cómo avanzan sus propuestas, los personeros de las diferentes instituciones educativas de Mangue se reunieron para rendir cuentas. Con una reunión que convocó a los diferentes representantes de la comunidad educativa de Magangué, se realizó el octavo encuentro municipal de personeros, en el cual cada estudiante electo para el periodo 2015 expuso ante las distintas instituciones lo que hasta el momento han logrado realizar durante su periodo como personeros. Bajo la supervisión de los docentes de Ciencias Sociales, en esta ocasión los alumnos pudieron experimentar todo lo que conlleva ser el representante de su institución educativa al momento de realizar, muy a su estilo, una rendición de cuentas. Durante el evento, que fue dirigido por el Instituto Técnico Cultural Diocesano, se presentaron diferentes stands en el cual se dieron muestras de los productos realizados por los alumnos de los diversos corregimientos que visitaron la ciudad. Aquí vienen los representantes de las diferentes instituciones, los diferentes personeros que han sido elegidos para el año 2015. Ellos vienen a presentar acá sus ponencias, los trabajos que han realizado en las diferentes instituciones. Es el octavo encuentro de personeros municipales que se realiza. Este año se encargó el Instituto Técnico Cultural Diocesano de organizarlo. La muestra que están viendo aquí son los stands que organizan cada uno de los personeros con su suplente, como representación de cada institución. Y lo que motiva a realizar el evento es darle una operatividad, una funcionalidad al papel del personero estudiantil, que ellos se apropien de su trabajo y muestren esas propuestas y proyectos que realizan en cada una de su institución.